Vio como cuando uno entra a la cancha de Boca y se le nubla la vista. Dice, hay tanta gente, parece que hubiera 150.000 personas, todas importantes. No es como si debutara el pibe, ni por edad ni por talento, pero más o menos, ¿no? Cada día hay acá 20, 30, 40 personajes de la actualidad y uno cuando mira dice, uy, ¿cómo sale este programa? ¿Cómo hago para manejar esto? Tanta inteligencia de ellos, tanta importancia, que de verdad, a mí me por un minuto me inquietan. Bueno, ya vieron las caras y cuando ustedes ven las caras saben de qué vamos a hablar. Y algunas variables del tema. No es que hablamos de un tema así esquemáticamente rígido. La actualidad es tan rica en la Argentina. Pero el primer tema que va a llevar pocos minutos es un poco íntimo, interno del canal, de alguna cosa que estamos viviendo que no entendemos bien. Yo tengo mi propia teoría, una vez la vamos a desarrollar. Cambiaron tanto las cosas en la Argentina, ¿no? El modo de relación. Habrá que leer algún librito más, somos bastante burros, pero leyendo por ahí a Toffler o algún libro que se llama La inteligencia emocional, que el otro día leímos, se van a dar cuenta de por qué cambiaron las relaciones en los últimos 6, 7 años. Estamos siendo atacados, digo, el programa y el canal, injusta, arbitrariamente, penosamente. No sabemos si institucionalmente por Canal 2. Cuando digo institucionalmente digo porque ayer vimos algo en el noticiero, no sabemos si los manda el señor Urnequian. No sabemos si es una cosa aislada de dos muchachos que son periodistas. Uno es la Nata, que atacó de alguna manera, y otra es el señor Quiroga, que atacó de otra. No sabemos qué le pasa al Canal 2 con nosotros. No nos hacemos teorías. No sabemos si tiene que ver con la política, con las finanzas, con la economía, con los resentimientos personales, con las envidias, con el rating. No tenemos idea. Como nosotros no hacemos campañas, y trabajamos todo el día para una programación digna, a usted le puede gustar o no, no entendemos qué pasa por la cabecita de quienes disponen esto. Se llame La Nata, o se llame Quiroga, o se llame Urnequian. Esta mañana yo llegué a sospechar que era una cosa personal de Urnequian. Pensé tantas tonterías, después dije, no puede ser. Dije, ¿qué le pasará a este hombre? Este hombre está resentido por el rating, está fundido, es opositor así de esta manera en que puede confundir las cosas y creer que mandando pegarle a ATC le puede pegar al gobierno. Y dije, pero ahora es un disparate, ¿cómo llegas a pensar todo eso? Y me convencí que no era Urnequian. Dije, ¿qué le pasa a La Nata? Que parece ser un periodista inteligente, habla mucho y finalmente vio el que habla mucho pierde. Finalmente La Nata dijo y le salió su antisemitismo, que yo le voy a preguntar después al doctor Szczygłowski, que es el vicepresidente de la DAIA, cómo se hace el trámite para denunciar este tipo de acción. Ya lo van a escuchar. Y lo voy a hacer públicamente, y ya está la querella iniciada por el doctor Dattoli ayer. ¿Qué les pasa al señor Quiroga, que dio una serie de números ayer, esta mañana? Todos mintiendo, porque además tienen algo en común, La Nata, por lo último que vi, y Quiroga. Son malos periodistas, decididamente, técnicamente son malos periodistas. Dieron una información que no es correcta y no la chequearon. Eso se aprende en el primer año de cualquier escuela de periodismo. Es decir, engañaron a sus televidentes, dicen que este programa cuesta una suma que no se puede creer, ni a Urnequian la puede creer, ni Quiroga, ni mi hijo la puede creer. 300.000 dólares, como yo decía ayer, Frega no me paga ni los diarios, que son 300 pesos. Que nosotros le pagamos a Samantha, ahí está, 1.800, 1.300, eso lo dijo ayer Quiroga y lo dijo La Nata. ¿Usted cree que lo hace por mentiroso? No saben, no saben. Quiroga es lo que se llama un periodista de tercera o cuarta línea. La Nata es un señor que se asusta ante las cámaras y se pierde en un minuto, como dice su compañero Zlotoviazda, que es de origen judío. Comenta que cuando Zlotoviazda escuchó que La Nata me ofendía, no me ofendía, que intentaba ofenderme en lo religioso, en lo moral, Zlotoviazda se agarró la cabeza y no lo autorizó, porque es de origen judío. Eso pasa porque en un momento uno cree estar hablando delante de la cancha de Boca, dice, cree que lo están aplaudiendo, dice 40.000 disparates y después se arrepiente. Eso le pasa a La Nata, que no es un profesional de la televisión ni de la radio. No lo es. Eso le pasa a Quiroga, que puede decir mentira, es menos profesional. Son dos muy flojos periodistas. Podrán mentir, decir lo que quieran, hacer alaraca, hacerse los progresistas, ponerse en cámara. Ayer me mandó a llamar el señor Llamas de Madariaga, que conduce el noticiero de la noche, para decir que no estaba de acuerdo con su compañero, lo desautorizó. Yo no me meto en estas campañas, dijo. Díganle a Mauro, y me llamó alguien, que yo no tengo nada que ver con esto, porque Llamas es un periodista
profesional, bueno o malo, yo creo que es bueno, y se da cuenta de que no se puede mentir. A la larga, el periodista que miente es un mal periodista. Todos sabemos que un programa no puede costar 300 mil dólares, 400 mil, es un disparate, no han chequeado nada. Pero bueno, el pez por la boca muere. Yo no tengo nada en lo personal contra Quiroga. Acá las ideas son que alguien lo manda. Acá alguno cree que es una estrategia de alguien que estuvo en la T6 y fracasó. Hay mil elucubraciones, ideas, qué sé yo, no me voy a meter en eso. Lo que creo que los dos se han quemado públicamente. Vean, y que vea el doctor Szczepanski, después el contexto es más amplio, qué es lo que le sale, y debe estar arrepentido, a la nata apurado. Mauro Viale, que en realidad se llama Mauricio Golfa, que en realidad se llama Mauricio Golfa, que en realidad se llama Mauricio Golfa, no Mauro Viale. El programa de las tres. Eso me lo hizo una vez Guerrero Martínez, ¿se acuerdan? Lo hizo así, todo el mundo lo tildó de antisemita. Eso me lo hizo alguna vez el doctor Pagani, por discutir una película, todo el mundo lo tildó de antisemita. Ahora el antisemita es la nata, pero no le quepa la menor duda. Se cuidó mucho tiempo, pero le salió al fin. Es un antisemita, y no estoy diciendo nada que no diga él, digamos. Estoy tomando lo mismo, lo único que dijo él, y lo estoy dándoselo a ustedes para que lo vean. El país entero lo ve. ¿Qué necesidad tiene un periodista de decir esta cosa? Si no es que le sale odio de adentro. Fíjense, ponelo otra vez. Vean con qué odio la nata me marca un apellido que me y nombre y apellido que luzco con orgullo. Escuchen otra vez. De Mauro Viale, que en realidad se llama Mauricio Golfa. Que en realidad se llama Mauricio Golfa. Que en realidad se llama Mauricio Golfa, no Mauro Viale. Es un antisemita declarado. Quiero que ustedes lo conozcan. Y quiero preguntarle al doctor Szczepanski, ¿cómo se hace ahora el trámite? Mauro, usted está eventualmente en condiciones de iniciar una acción privada. Ya la inicié ayer. Y si la inició, entonces lo que debe hacer es continuarla. Ya está iniciada en algún juzgado seguramente de instrucción. Y más allá de eso quería comentarle que, en fin, en todas las cuestiones en las cuales esté imputado alguna persona por infracción a la ley antidiscriminatoria, como podría eventualmente darse en este caso la infracción al artículo 2 de la ley antidiscriminatoria, la DAIA de por sí tiene como misión colaborar y orientar a quien se sienta afectado por ese tipo de manifestaciones. Por eso quería no comprometerlo públicamente, pero pedirle, rogarle públicamente que tomara parte en esto. Habría que ver si a criterio del juzgado esta manifestación así, tal cual yo la estoy viendo ahora, desde el punto de vista estrictamente jurídico, tiene entidad para configurar, para tipificarse como un delito en sí mismo. ¿Y desde el punto de vista moral, doctor? Desde el punto de vista moral, usted tiene todo el derecho para ejercer las acciones que le corresponden, pero no alcanzan para ejercer una acción jurídica. Perfecto, a mí con el punto de vista moral me alcanza. Con que el país entero sepa quién es la nata, me alcanza. ¿Está bien? Yo quería comentarle, porque por ahí es ilustrativo para usted, que la DAIA hace poco tiempo, y fue un tema que tomó Estado Público, interpuso una acción penal contra una abogada que tuvo una manifestación claramente antisemita contra un fiscal de la Nación. De acuerdo. También es bueno tener en cuenta que en su oportunidad el juzgado, el juez de primera instancia, no considero que esas manifestaciones revestían la entidad suficiente para configurar un delito y ordenó archivar la causa. Está bien. En esa oportunidad la DAIA apeló esa resolución y la Cámara hizo lugar al recurso de la DAIA, razón por la cual esta causa sigue su trámite y justamente orientándose a verificar si esas manifestaciones por el sentido, por el tono en que fueron y por el momento y el lugar, estaban calificadas como para ser considerados delitos. Bueno, pero ¿qué ha hecho el planteo? El país entero se ha enterado a la larga quién es este hombre. Que por favor, le ruego que la DAIA se ocupe en lo que tenga que ocuparse. ¿Cómo no? Y yo sé que se va a ocupar y muchas gracias. El segundo tema es el de señor Quiroga, que ayer a la noche, a mí me parece que dibujó una campaña, porque él dijo, empiezo hoy y voy a seguir hablando de ATC. Los periodistas sabemos cómo es eso. Cuando a alguien se le da esa orden, y los periodistas como Quiroga aceptan seguramente, lo que quiero saber es si fue Ernequiano o quién.
y voy a saberlo. Cuando dice voy a hablar toda la semana sobre la TC, mire, empiecen a pensar que alguien le dio la orden o que él se arregló con alguien como para hacer una campaña y empezó mintiendo, arteramente, diciendo que en este programa se gastan 300 mil dólares. Una locura, ni el 10% vale este programa. Que le pagamos tanto a Samantha, que ahí está, no la voy a hacer desmentir más, porque ya lo desmintió hasta el cansancio y parece que Quiroga no le quiere creer. Involucró a Frega, con quien tiene un problema personal, seguramente fue empujado por alguien más, hizo un planteo hasta ideológico, privado, se metió como buen cobarde con la mujer de Frega, y bueno, todas las cosas que yo no quiero agregar, ¿no? Se metió con el programa de las Trillizas de Oro, aquí están los productores, el doctor De Lorenzo y el señor Mentasti, un disparate, dijo que costaba 200 mil dólares, el programa creo que, no sé cómo es, lo van a explicar, paga el canal, qué sé yo, es decir, primero y principal, además de cobarde, artero, además de cobarde, mentiroso, técnicamente mal periodista. Yo creo que sepan todos los compañeros de Quiroga en Canal 2 que tienen ahí un pésimo periodista, que es lo peor que le puede afectar a él. Yo no voy a meterme en su vida privada, ni todas las cosas que se dicen, ni cómo lo encontraron a la Nata, ni cómo lo encontraron a Quiroga, eso me parece bajo, no lo voy a decir. Me parece que tienen ahí un pésimo periodista, un periodista que no le puede decir a otro cómo se hace periodismo cuando no chequea, un periodista que se come una gacetilla de un diputado radical fabricada por un jefe de prensa, esto lo hizo el diputado Normando García, se lo fabricó el señor Semborain, el mismo disparate. Cuando un periodista toma una gacetilla, un periodista de tantos años, va, la publica y la dice, es mal periodista. Quiroga y la Nata, que esto es lo que más les duele porque es así, son dos malos periodistas. Después que hagan lo que quieran con su vida. Pero están los señores productores para aclarar el tema de las Trillizas de Oro. No, la verdad que no tenemos nada que aclarar. Yo lo que lamento profundamente, yo lo estaba viendo a Marcelo Tinelli, que empezó el programa mostrando la tapa de Crónica, donde lo habían confundido, y digo yo, qué fácil que es hablar y confundir a la gente. Nuestra empresa tiene 65 años de vida, 300 películas. Yo, particularmente, cuando compré la empresa, por el fallecimiento de mi padre, estuve en la producción de 30 películas. Hicimos negocios con Telefe y ahora, gracias a Dios, con ATC. Gracias a Dios porque todos los que estamos acá sabemos lo difícil que es emprender un proyecto de televisión. Digo que no tenemos nada que aclarar porque nosotros tenemos dos contratos firmados porque venció una prórroga. En el primer contrato, ATC nos adelantaba 30 mil pesos por mes, no a las Trillizas, a la productora. Reintegrarle este dinero por publicidad. Y este es el costo que tenía el programa. Con la nueva intervención se cambió a partir de septiembre este contrato y Argentina Sonofilm, los meses de octubre, noviembre y diciembre, paga a ATC 30 mil pesos por mes y ATC no pone un peso. Entonces, lo que yo digo, y escuchando todo lo que pasa, es qué feo momento que estamos viviendo, qué falta de humanidad que tiene la gente para tomar un micrófono e involucrar, no a Argentina Sonofilm, que ahora por ahí la gente se entera que es la productora, pero sí a las Trillizas de Oro, que son chicas que han vuelto después de 8 años a trabajar dignamente, a estar todos los días haciendo un programa en vivo. Y no tienen absolutamente nada que ver ni con la Nata, ni con Quiroga. Es realmente llamativo la falta de coherencia y de lógica. Y después quiero decir otra cosa que también la escuché, como dicen acá, en los corredores de pasillo de Yankelevich. En un momento este diputado, que debe ser muy buen diputado, pero que le falta información, habló del programa nuestro, que gracias a Dios es un éxito importante, y dijo que era un programa que no tenía más de un punto de rating. Y hoy, cuando yo estaba trabajando en la oficina y me llamaron para que venga al canal a tener que lamentablemente dar explicaciones de lo inexplicable, tomo el rating del canal, del programa nuestro de ayer, y esto es documento, lo mismo que ofrezco que muestren los contratos nuestros firmados a la televidencia y a quien esté a disposición de verlos. Y nuestro programa ayer tuvo 3.5 de rating y un pico de 4.2 cuando este diputado decía que tenía un punto. Y el programa sin vueltas de Canal 2
2.6 y el periscopio, que hace 3 años o no sé cuánto está en Canal 2, 1.2 y Investigación X, 1.6. Esto es Las Tres Marías en ATC, es IPSA recién recibido, y lo que quiero decir que las mediciones se toman nada más que de Capital Federal. Mi pregunta es, nosotros estamos recibiendo más de 1.500 cartas por día de todo el interior del país. ¿Cuánto es el rating y cuánto hacemos por todos los chicos con este programa? Creo que es suficiente. Doctor. Yo podría contestar desde dos ángulos. Por un lado, como abogado especialista en medios de comunicación, y otro lado, como productor socio de Carlos Mentasti y con una trayectoria hace más de 20 años en la televisión. Quisiera decir que... Quisiera ser pragmático en esto. Lo primero que quisiera decirles es que es falaz, es mentiroso y no es cierto lo que dijo el señor Quiroga. Pero para ser práctico en esto y para no abundar a la audiencia con pruebas de que este contrato, de que dice este, de que me pagó lo otro y demás, como el que tiene la seguridad de lo que dice, no tiene nada que ocultar. De la misma manera como en un medio de comunicación masivo emitió una opinión mentirosa, de falta de información, que revela cuando menos una negligencia manifiesta por parte de la profesión de periodista, de la misma manera me ofrezco, se ofrece Mentasti, nos ofrecemos como productores independientes, a que nos demuestre públicamente la aseveración. Y si no lo hace, habrá coincidido y habrá consentido que realmente ha mentido. Bueno, no da para más el tema, hubo todas las explicaciones. Igualmente nos hizo desperdiciar 20 minutos, pero... Mauro, sí. El problema de ciertos periodistas es que están muy resentidos. Había una película de Woody Allen donde planteaba la terrible tragedia de un hombre que lo deja no por... que la mujer lo deja a ese hombre, no por otro hombre, sino por una mujer. Te entendí. Dos cosas chiquitas y vamos a cambiar de tema para hablar de la actualidad. Hay un problema técnico y otro peor, para mí, que es el problema de desnudar a un hombre en su esencia, como pasó con la nata, ¿no? Hay una mentira de esto, que dicen mucho, que la dice Quiroga, la dice mucho Neustadt, la dicen muchos periodistas de canales privados, que es esto de que yo mantengo a TC con los impuestos, con los fondos de la publicidad. Mentira. Ese derecho que se arrogan de decir, bueno, pero ¿cómo van a hacer tal cosa y tal otra en ATC con mis fondos, tal programación? Mentira. Mentira. Nosotros también mantenemos canales privados con esa plata de la publicidad. Y también mantenemos a Neustadt, a Quiroga, y tenemos el mismo derecho. Cuando yo compro una Coca-Cola, valga la publicidad, y Coca-Cola auspicia a Neustadt, lo que estoy haciendo es pagándole a Neustadt. Está claro. Cuando le dan publicidad oficial a Neustadt o a Quiroga o a Nequiano o el que sea, también es la publicidad del Estado, la plata del Estado. Mentira, lo que pasa es que son burros. Ni siquiera saben pensar las cosas. Ni siquiera lo hacen a propósito, son burros. Piensan mal. Cuando dicen yo mantengo ATC, y yo también puedo decir yo mantengo Canal 11, en parte. Lo que pasa es que diciéndolo rápidamente, cree que la gente dice, cierto, yo pago ATC con mis impuestos, yo también pago los impuestos por el 11, por el 13, por el 9 o por el 2. Y sabe que yo creo que no lo hace a propósito Neustadt, yo creo que son burros. Y cuando digo burros, es que no saben pensar. Y un periodista que no sepa pensar es peor, es realmente peor. Así que yo quería hacer esa aclaración. Peor es lo de la nata, amparado por todo un marco falso de progresismo ideológico que existe, y debe ser así, y hasta ahora aparentemente confiable y qué sé yo. Yo quiero que todos los chicos que creen que ese es un periodismo innovador, revolucionario, enmarcado en un sentido progresista que otros no tienen, sepan que la nata es realmente un hombre despectivo y racista. Y si no, que lo aclare. Yo me puedo encontrar cara a cara con la nata donde quiera, acá, en el programa de la nata, y quisiera saber por qué me lo dijo. Una cosa son los resentimientos, otra cosa es el rating, otra cosa son las cuestiones personales. Quisiera que me lo dijera. Encantado de la vida, cara a cara, y esto no es de guapesa ni mucho menos, no confundan, Pero lo que estoy diciendo es pedir una explicación. A ver si la nata me puede explicar por qué sacó a relucir verdadero nombre y apellido. A ver qué explicación de acá hasta el domingo le encuentra.
y a ver si es creíble. Ya venimos. Bueno, me pongo en el centro del cuadrado para ver si puedo darle forma a este programa. Porque hasta ahora fue media hora de cosas personales que no deben pasar. O sí, por ahí a la gente le interesa. Hay una horita más por delante llena de actualidad. Vamos a ver cómo llevar a esto. ¿Algún periodista profesional que haya por aquí que me ayude? ¿Que haya? ¿Un periodista que haya, burgueño? Cuando encuentro alguno te lo presento. Esto que tengo en la mano es una primicia absoluta. Ni Samantha lo tiene. No. ¿Qué te agarra la cabeza? Esta es la declaración de Julieta. ¿La conocéis? Vos sí. Pero es secreto sumario. La tengo acá. Quédense tranquilos. Esta es la declaración de... ¿Eh? ¿Qué Julieta? ¿Vos conocés alguna Julieta que no sea Julieta, Samantha o Natalia en este país? Yo conozco la de Julio. Murió de amor. Algunos ya nos perdimos. Esa es la que conozco yo. Ahora bueno. ¿Cuál es el próximo capítulo? Burgueño, dame con Burgueño, este rubiecito de saco claro que hay aquí, buen periodista de ámbito financiero. Dijo Cavallo hoy, deshonesto o incapaz Roque Fernández, ¿por qué lo dijo? Bueno, hay que ver un poco el contexto, ¿no? Hoy tuve la oportunidad de hablar con Cavallo. ¿Hablaste con Cavallo? No te mordió, ¿no? No, hoy no. ¿Sí? Él trató de justificarse diciendo que lo fueron llevando a hacer esas declaraciones que hizo, que fueron anoche, no fueron hoy a la mañana. No lo negó, pero sinceramente en este caso y por cómo vengo siguiendo las declaraciones de Cavallo, me parece que fue un exabrupto. Pero Da la impresión que se fue de Boca. Hoy mirá este... que yo siempre opino... ¿Otra vez? No, yo siempre opino que Cavallo, cuando parece que se va de Boca, en realidad tiene una estrategia bien marcada. Política. Política y económica. En este caso no, me da la impresión que se fue de Boca. Y por otro lado cometió un error diciendo que Roque Fernández participaba de las reuniones de gabinete cuando se lo denunciaba a Yabrán, eso no es cierto. Y hoy dijo, hoy aclaró que eso no es cierto. ¿Qué quiere no sé, Cavallo? Espero... ¿Qué quiere Cavallo, Carlitos, para vos? ¿Qué quiere? ¿Ser diputado? Bueno, ahora quiere ser diputado. ¿Es esa la campaña que está haciendo? Sí, quiere ser diputado. Ajá. Sí, estuvimos con él en Córdoba y concretamente lo que él quiere es ser diputado en el 97, por donde sea, por Córdoba, Buenos Aires, Tierra del Fuego. ¿Y después presidente? Y ahí ya... o sea, vos me estás preguntando qué quiere él. Sí, que vos él sepas. Él quiere ser presidente. Él quiere ser presidente, no hay ninguna duda. No te estoy dando ninguna primicia, no me voy a ganar el Pulitzer, por esto que te estoy diciendo. Tienes razón. Cavallo quiere ser presidente. Que le dé como para ser presidente, que le dé los tiempos, los apoyos, los partidos políticos, las mayorías en el Congreso, etc. Es otro tema diferente. Ahí me parece que es donde ¿esto qué hace? Cavallo. ¿Está en el marco de una campaña presidencial o no? No, esto te repito, me parece... que es un exabrupto. Si en 24 horas no sale alguna aclaración de algún tipo, me da la impresión que... Bueno. Que vamos a entrar en problemas más graves de los que tenemos hasta ahora. Bueno, voy por orden, así hablamos todos y no se apuren. Yo sé que cada uno dice, yo en breve, yo... Perdónenme, lo hago muy mal esto. Vamos a empezar por acá. Feliz cumpleaños. Gracias. ¿Lo pasaste bien? Muy bien. Yo no tengo, como te dije todo este tiempo, ni dilemas morales con vos, ni prejuicios. Ni creo que seas la peor del mundo, ni la mejor del mundo, ni creo que seas ejemplo, ni creo que dejes de ser ejemplo. Yo te invitaría toda la vida. A mí no me asusta ni Longobardi, ni Charlie Fernández, ni aquellos que se asustan cuando te ven. No te pongo como ejemplo se de asustan, nada. Se asustan, pero me invitan todos. Se asustan,
Pero te invitaron todos. Todos los que hoy dicen que sos lo peor del mundo te han invitado, ¿no? Por ejemplo. No importa. ¿Te invitó Neustad? Sí. ¿Te invitó Neustad? Sí. Dios mío. Habló con mi mamá también. Ya no puedo creer ni en Neustad, ¿eh? Todas las mañanas dice, no se preocupe, acá no va a venir Samantha porque no la invitamos. No se preocupe. No fui de eso. Vos te sentís una mujer más codiciada periodísticamente, ¿eh? No, pero no entiendo para qué dicen eso si después están todo el día llamando. Bueno, él llamó, me invitó, habló con mi mamá, yo no fui. ¿Qué le dijo a tu mamá, te acordás? No. Por favor, dígale a Samantita que venga. No creo que le haya dicho sí, pero bueno. ¿Y vos por qué no quisiste ir, por ejemplo? ¿Tenés miedo que te agreda? No, porque... No sé. ¿No te gusta? ¿Ya estás podrida de todo esto, como dice todo el mundo? Sí. Sos la mujer más popular, ni mejor ni peor, del país. Estás en la tapa de la revista Humor, de los diarios. Estás en todas las revistas, sos la tapa de todas las revistas. Pero no, Natalia, sos vos. Sos vos. Y vos decís Samantha y se dan vuelta todo. Ah, se ríen, lloran, causan... emociones, suicidio, ¿eh? Lloran. Acá hay gente que cuando te ve llora también. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Ayer la momia lloró, casi te mata. ¿Y vos? Fuiste tapa del diario, tapa de un diario, por decirle te voy a cagar a trompada, no se puede creer. 20 años. ¿Eh? 22. 22 años de ayer. Tapa de un diario, importante, porque dijiste te voy a ir a cagar a trompada. ¿Qué le quisiste decir? Eso, que me va a cagar a trompadas. ¿Pero por qué ese lenguaje? Porque una persona que yo no conozco está hablando de mí y, bueno, diciendo las cosas que está diciendo, entonces, bueno, me parecía que no tiene ningún derecho. Puedo opinar, pero no juzgarme cuando no me conoce, si me conociera todavía. ¿Pero vos hubieras venido acá y le hubieras pegado un cachetazo? Sí. ¿En serio? ¿Están tus dudas? No. Ah. ¿De dónde te sale toda esa onda masculina? Decir, no me sale una onda masculina. ¿Eh? ¿No qué, Jack? ¿No qué? No, que no sea más agresivo. Se lo dije 20 veces. Pero bueno, pero le gana. La agresividad te gana, ¿no? No soy agresiva. Me molesta mucho escuchar en gente que está hablando y diciendo cosas que no son nada más. ¿Y por eso te van a desfajarla, por ejemplo? Yo no le pegué a nadie. Vine y le pegué. No, pero... Bueno, yo le pegué a Natalia. Y casi, me parece. ¿Pero le pegué? Bueno, pero le hubieras pegado un minuto más, le pegabas. No, estuve un minuto más y no le pegué. Si llega a tener 10 minutos más, Chiche Helbrook en el aire, le pegás. ¿Pero por qué te sale tantas ganas? No, me sale decirlo, pero nunca le pegué a nadie. No llegué a pegarle a nadie, no soy agresiva. ¿Vos no sos agresiva? No. No. Estás podrida, ¿no? Sí. Yo te dije que estás podrida de que de todo. Pero vos te metiste en esto. ¿Estás arrepentida? No sé, pero yo ayer dije no voy más a ningún lado. Bueno, hoy es el último. Viniste acá, habla de cumpleaños. Es el último del último. ¿Vas a poder vivir sin la tele? Seguro. Viví 21 años sin la tele. Voy a seguir viviendo bárbaro. ¿De qué estás podrida, por ejemplo? ¿De que te acuse? ¿Qué sé yo? Sí, que la gente todos quieran juzgar. Todos, porque acá todos vienen a preguntar cosas, me preguntan, me juzgan y después me voy. Por ejemplo, en el último programa que estuve había una periodista que no se comportaba como tal. ¿Cómo se llama? Sandra Jacobson era la que recibí tantos llamados diciendo desde que había hecho cosas que le habían echado patadas de Canal 2, que había robado, que la hermana... Ah, bueno, pero decirse puede ser cualquier cosa. De no, vos no, también no. Se puede ser cualquier pero, cosa. Pero, claro, pero yo no la conozco, no sé quién es. Se sienta, ella conoce toda mi vida, me juzga. Yo que no conozco nada de lo de ella, claro, después me voy y bueno, me vengo a enterar, se las dan de ahí, de la mejor de todas y no... Nadie está libre de nada, creo. ¿Vos tenés la sensación de que vos hartaste a la gente? ¿De que vos la hartaste o no? No. No. ¿Vos crees que los tipos que dicen por radio, qué sé yo, me tiene harto, no es serio? Digamos, están prejuzgando, es un prejuicio, es una mentira. Te digo que... Capaz ellos están hartos, no sé, habría que preguntarle. ¿Estarán hartos o son tipos que te querían tener y no pudieron periodísticamente siempre? Algunos yo creo que sí. Otros capaz están hartos. A mí ya no me causa gracia en... Es como que aburre un poco. ¿Tenerte a vos así hablando? Sí, me aburre. A mí no yo. Me aburre. A mí no me aburre. Te digo que yo me entero cada minuto de un montón de cosas. No me aburre para nada. En serio te digo. Yo no te reivindico ni te ataco. No me aburre para nada. En serio te digo. ¿Vos qué decís, Jack? Bueno, se equivocó muchas veces, ¿verdad? Tiene 22 años. Ya no es un ejemplo. Ni nunca quise ser ejemplo. Ahora una pregunta, decís, ¿aburre o no aburre? ¿Le molesta a los periodistas, diputados? Te digo lo que escucho, lo que yo escucho. ¿Eh? A mí también.
Ella llama a alguien o la llama. Si la gente se aburre, no le dé más bola, no hable más de Samantha. ¿Y qué crees que pasa ahora? Pero permíteme, Mauro. Lo que tiene la cancha de Racing, Dualde postuló, no sé si una candidatura o un acto. Samantha le pidió a Dualde que la nombrara a Julieta, a Natalia, a ella. La nombró Dualde. Pero la nombró mal. La nata el domingo. La nombró Samantha 99. Dualde lo nombró mal o bien, pero la nombró. Se ocupó. No, bueno, pero toda mal y bien no es lo mismo. Permíteme, Mauro. No la nombre más Samantha. Hablen del tema laboral, de los jubilados, del PAMI, del tema social, de lo que pasa en el país, de la deuda externa, por qué se vendió todo y debemos más. Estoy de acuerdo. No hablen más de Samantha. ¿Vos por qué querés que siga hablando de Samantha? Porque, mirá, acá hay algo que es muy simple. O hay cosas que tapar, o hay cosas que no se... De esto no se habla, como la película de María Luisa. Pero se habla de todo. No, no, se habla más que nada de Samantha. Te levantás con Samantha, acostás con Samantha. Ayer fue el cumpleaños de ella. Ella no es Lady Di, ¿eh? Había 90 periodistas en la costanera Look. Sí. 90. De los cuales 40 o 50 dicen que no la quieren ver más, ¿no? Pero van a cumplir. Pero va, ¿por qué? Neuta se rasga la vestidura, ¿de acuerdo? Vos lo acabas de decir recién. Pero la nombra Natalia Samantha 40 veces en el programa. Sí. No la nombres, hermano. Sí. Está todo clarito. No la nombres. Ajá. Habla de Lady Di, del colegio, de la gente pobre, de la escuela de frontera, cruzar la General Paz. Entonces ella no, si ella no llama a nadie. Lo que a mí me da bronca es que hay muchos que se rasgan la vestidura y acá hay muchos periodistas, hay políticos. ¿Alguien criticó a Lady Di que vino a la Argentina y cobró plata por contar cómo le metía la guampa al marido en Inglaterra? ¿Qué es la guampa? Que eran los cuernos. Ah. ¿O no cobró? Lorena Bowie, con una hazaña, una heroína, cómo le cortaba el pene al marido. ¿No cobró? Silvia Zuller, ¿no mostraba a las Lola en televisión a las 6 de la tarde? ¿Quién se rasgó la vestidura? ¿Y por qué crees que con ella sí? Porque ella se manejó mal, se equivocó en su vida. Ah, la mierda. No tiene ganas más de ninguna estupidez más. Que consumió, no consumió, que tomó. Si lo hizo, fue un error de su vida. Ahora tiene que tener una nueva Samantha. Cumplió 22 años. Que haga una vida sana, que haga correr. ¿Por qué la defendés, Jack? Porque ella me defendió a mí cuando me quisieron involucrar y no tengo nada que ver. Yo me comí dos quilombos en mi vida. Cuando quise comprar la Ferrari de Menem, que me destruyeron. Y ahora que me quieran involucrar en un tema de drogas a mí. Y que si ella me defendió. ¿Quiere que no la defienda? Lo corté, no quita lo valiente y nobleza obliga. Bueno, ¿alguien del panel le quiere preguntar? Pues no tengo otra cosa que hacer, la verdad. Una pregunta a Samantha. Sí. Yo he aprendido en los medios que tiene una gran capacidad para responder. Y que está muy informada. Y sé que esta pregunta va a generar un boom. Porque te considero muy inteligente. Si la vas a ofender, te digo que no lo hagas. ¿Qué? Si la vas a ofender, mejor. No. Es para. No es ofensiva para nada. Es una pregunta que se hizo en la Facultad de Medicina hace 5 años. ¿Estás capacitada para responder esta pregunta? Y no sabe qué es. Pero es muy simple. Dámelo y te vas a dar cuenta. Bueno. Aparentemente vos manejás el tema de la sexualidad. ¿Sí o no? Yo no manejo el tema de la sexualidad. Es más, yo no vine acá a responder preguntas. Yo nada más vine, me pidieron que venga. Pero es una pregunta simple, muy simple. No, yo no quiero que me involucren más con sexualidad, no sexualidad. Pero no tiene nada que ver. Es una pregunta casi técnica o científica. ¿Estás capacitada para responderla? Pero es una piba de 21, no sé ¿qué crees que te contesto? ¿Por qué no me preguntas? A ver, dale, hacé. ¿Lo puedo preguntar o no te lo puedo preguntar? Pregunta, dale, Carlos. Bueno, volumen de una eyaculación normal, 20 centímetros cúbicos o 50 centímetros cúbicos. ¿Eso qué, Carlos? No entiendo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Pero por qué? Esa pregunta, si me lo responde o no. ¿Pero por qué? No entiendo. Para que desde la respuesta traer una conclusión. ¿Pero cómo te va a contestar eso? Creo que es una pregunta fuera de contexto. Discúlpeme, pero está desubicado, no me pasa esa pregunta. ¿Pero por qué le preguntás? ¿Estás capacitada para responderla? ¿Pero por qué le preguntás eso? ¿Vos estás capacitada para responderla? ¿Vos no estás capacitada para responderla? ¿Vos estás capacitada para responderla? Bueno, ¿vos la podés responder por experiencia propia? ¿Pero por qué le preguntás eso? No se entiende. Para ver lo que responde. Parece Quiroga y la nota junto, no se entiende. Para ver lo que responde. ¿Pero por qué? ¿Qué te va a decir? Porque la respuesta está... ¿Pero qué respuesta esperás, Carlos? Y que me diga una de las dos opciones. Bueno, no puede. No tiene idea. ¿Pero quién va a tener idea? No tiene idea nadie esto que estás preguntando. ¿Alguien que está acá tiene idea? No, alguien de los colegas tiene idea, porque no sé por qué me querés hacer qué tiene. Ya, está bien. ¿Sos capaz de responder o no? Volumen de una eyaculación normal. ¿Estás capaz de responder? 20 centímetros cúbicos o 50 centímetros cúbicos. Yo no sé ni lo que es el volumen, mirá lo que te digo. El centímetro cúbico. ¿Usted con experiencia propia como hombre lo puede responder? ¿Qué? ¿Usted mismo lo puede responder? Usted, doctor, contestaba mi programa como el organista de las manos callosas. No. Hace poco me encontré con usted fuera de cámara y dijo que era oyente de mi programa de radio. Ay, esto es señor, así que no juegue el rol. Señor, no, por favor. Señor, escúcheme. Espera, Samantha, espera. Calmate un minuto. Ayer esta chica cumplió 22 años. Se puede haber equivocado en su vida. Errar es humano. Nos equivocamos todos. ¿Pero qué tiene que ver eso? Dejásalo un minuto. Te lo pido, por favor. Sí, cómo no. ¿Qué pregunta le haces a ella
cuando ella está tratando de salir de todos sus problemas, claro, que tiene un quilombo terrible, que mañana tiene que dar con Ballesteros, y vos le hablás de eyacular, no eyacular, vos le preguntás si la Zuller cuántos orgasmos tuvo el año pasado. No te entiendo. Pero sí se debe ser bastante. Pero pará, hermano. No, yo no pero sé bastante, estás preguntando. Estás muy equivocado, ¿eh? Hacerle pregunta más coherente. Vamos a ayudarla. Puede ser tu hija, tiene 22. ¿Mi hija? Sí, yo creo que 20 no tenés. Vos sos un hombre de 40 y pico de años, ¿me parece? Yo diría que sí, más. Sí, pero no, me casé un poco más tarde. Está bien, pero puede ser tu hija. No, Dios quiera que no sea mi hija, ¿no? No, a lo mejor es mejor que vos. A lo mejor vos no sos tan bueno y ella no es tan mala. A lo más alto, a lo más bajo. Sí, pero vos no la criticás, yo no te conozco. Yo no critico nada. Capaz que te hagan una pregunta. Capaz que vas a buscar ahora y te mando tomando merca. Yo no te conozco. ¿Cómo? ¿Y cómo la vas a acusar a ella, vos? ¿Qué tiene que ver la merca acá? Pero vos, entonces, ¿qué la acusás? Pero si está la merca tuya en mi merca. Pero vos, ¿qué tiene que ver la tuya? Pero si vos... ¿Qué tiene que ver la merca con la historia? Gordito, gordito, escuchame. Pará, no te miras al espejo, gracias. ¿Qué? Mira que te voy a probar, te rompo la trompa acá en cama. No, bueno. La puta que te parió. No, ¿para qué vas a insultar a ella? No, pero no tiene sentido. Pero Mauro, ya perdimos la chave. Hicimos algo. Pero vos también, Mauro, perdóname. Vos me prometiste algo, a mí te quiero. Sí. A esta chica no la van a ofender. Sí. Porque vino acá y toda la gente de la puta. ¿Este tipo pero quién es? Está viendo millones ¿quién es este gordo? No, pero para no ofender. Pero estás el loco de la colina que es abogado. Pero a mí que y que tiene 13 años de trayectoria de radio. Pero vos con y vos sos un gil de cuarta. Un merquero de cuarta que proyecta su merca y se la asocia. No, anda la puta que te no. Déjeme hacer un corte y ya venimos. No, pero ¿cómo no? Si me quiero este estúpido. Pero ¿cómo la señora? Cállate la boca, no, vos. ¿Qué no me viste estúpido? Está ganando así afuera, pues llevo mano a mano. ¿Vas a ver si me la banco o no me la banco? ¿Qué hace, Guillón? Y sacame los diarios. Yo, merquero. ¿Pero qué me hace merquero? A mí que no tomé nunca un vaso de agua. Yo perdí mi empresa por defender a Mere, estúpido. Y él lo sabe muy bien. Es una desubicación. Yo soy la mamá de esa. Pero ¿cómo me vas a decir merquero a mí? Pero a mí merquero, que todo el mundo conoce que hicimos 15 años. Hay muchos hombres. ¿Qué es lo, Marcelo? Ya, boludo, es un gordo panza de agua. Nadie puede responder eso. La vino a ofender a Samantha. No la puede ofender a Samantha. Pero vos viste lo que dijo, hermano. ¿Pero viste lo que dijo? ¿Pero me dijo lo que dijo? Me dijo. Está bien, ¿no? ¿Cómo es así, merquero a mí, hermano? ¿Me conoce Guillermo? Jacobo, terminala porque... ¿Por qué me agrediste ahí primero? Yo no agredo a nadie. ¿Pero qué pregunta le está hecha? ¿Pero qué pregunta le está hecha? ¿Qué somos para su mejor? ¿Qué somos así mejor? ¿Qué es la pregunta que le hizo a ella? No, la pregunta que le hizo a ella. No me sigas ofreciendo, te lo voy a pedir por favor. La pregunta que le hace a ella, eyacular, no sé qué dijo, eyacular, que 20 centímetros, 50 centímetros. Algo. Ya está, se contestó sola la pregunta. No, 20 centímetros. 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 20 centímetros.